Queridos amigos de Facebook, sabéis que hace un mes intentaron cerrarme la página, estuve 7 días sin publicar, hace 2 semanas estuve 3 días sin publicar, porque los podemitas, las feminazis, la gente sectaria, la gente que no respeta que todo el mundo opine como le dé la gana, pues quería putearlos, vamos a putear a los jefes a ver si Facebook le cierra de una puta vez la página. Y son muy listos porque saben que sí, son miles y miles y miles, el ordenador de Facebook dice, coño, miles de spam, se la cerramos. Pero gracias a Dios no ha ocurrido nada de eso. Y gracias a ese boom de transbordo que hemos hecho todos a una página y demás, pues Facebook se ha dado cuenta y ha conseguido que Mundo Ojeda, en este caso Álvaro Ojeda, un servidor, como estáis viendo aquí arriba, y si no estáis viendo, y si estáis viendo este vídeo, la página antigua, iros a la página nueva. Facebook ayer pasó todos mis seguidores a la página nueva, donde ya somos casi 700.000, y nos dio el check azul. ¿Qué significa el check azul, queridos seguidores? Y me voy a dirigir ahora a los detractores. Y queridos detractores, que estabais locos por verme con la página cerrada, pues el check azul significa que ya se os acabó el chollo, chulos, ya se os acabó el chollo. Eso de, por ejemplo, si yo me usaba una escopeta o diciendo alguna barbaridad o enalteciendo algo y demás, pues claro, cojones, sí. Ahora, gilipolleces de un monólogo de las pajas o gilipolleces de bajar pilón o que yo ataque a Piqué o al Barcelona o a Cataluña o que yo ataque, por ejemplo, a Pablo Iglesias, los muertos de los edades, voy a putearlo, voy a... Eso ya se os acabó. El check azul, ¿vale? Significa bendición, ¿vale? Perfil corroborado de que soy yo. Intocable, prácticamente intocable. Es decir, tengo que decir una barbaridad muy gorda, muy gorda, muy gorda, querellable, muy querellable, para que os acepten una mierda de hacer ustedes. Lo voy a putear, spam. Pues nada, solamente os digo, queridos seguidores ojedianos, que hemos ganado una gran batalla, que no la guerra, que vamos a crecer mucho, porque esta página oficial te da la oportunidad de crecer muy rápidamente, que lo vamos a encajar en 1 millón de aquí a verano, que eso es una auténtica barbaridad. Gracias a vuestra fidelidad, siempre lo diré, ¿vale? Y a mis detractores, gente sectaria, feminazi, catalanista, independentista, podemistas y demás, solamente les digo que lo siento mucho, que les toca mamar, como me gusta decirlo, mamar fuerte, hasta llegar a, hasta que te entren ardores. Mamar. Y punto. ¿Vale? Así que a partir de ahora, lo único que os queda es el derecho al pataleo. ¡Ah! Sí, hombre. Y en los comentarios me ponéis verde. Ahí sin problema. Tus muertos, Ojeda, carajo, te falla, lo que ustedes queráis. ¿Ves? Porque vivimos en un país libre todavía de libertad de expresión. Pero, amigo, ya se os acabó el rollo de voy a putearlo para que le cierren la página. A mamar. Ojediano, aquí estamos. Que viene una temporada muy buena. Muy buena. Donde vamos a empezar a pegar fuerte. Y diréis, Ojeda, es que habías bajado el nivel. Normal, había que bajar el nivel porque te la cerraban. Volvemos a subir el nivel, señores, con los muertos que han mamado la leche de más de uno, ¿vale? Viva ustedes, viva nosotros, y vamos para adelante. Que esto que estoy diciendo jode mucho. Esto es un triunfo mío y de todos ustedes, ¿vale? A disfrutarlo, mañana volvemos. Y a mamar.